Vamos a dar inicio en este tema tan importante como es la influencia de los conflictos familiares y las experiencias adversas en el consumo de SPAD. Recordemos, SPAD es sustancias psicoactivas en niños, jóvenes y adolescentes. Tenemos dos invitados que nos van a contar toda su experiencia y todo lo que han aprendido, y los niños y los padres, y en general todos estos casos nos han enseñado, que son el doctor Luis Alberto Rengifo Quintero y el doctor Juan David Albarracín Borges. Sigamos. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración que la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá realiza todos estos eventos académicos y tenemos un modelo de trabajo con toda la parte de los laboratorios, donde tenemos un fondo que nos permite estar exento de toda esta publicidad y cumplir con todas las normas, por ejemplo, del correcto tema con los sucedáneos. Y tenemos aquí en nuestro fondo financiador el grupo, que son categoría diamante. Cada laboratorio puede optar a una diferente categoría y trabajamos de una manera mancomunada con los laboratorios en este sentido. Ellos participan en todos nuestros eventos académicos y de esta manera podemos brindarles a todos nuestros asociados todos estos temas de interés particular para los pediatras, para los padres, para los cuidadores, pero principalmente para nuestros niños, para nuestros pacientes. En la categoría diamante, entonces, tenemos a Fighter, tenemos a PTC Therapeutics. En nuestro fondo financiador, en la categoría oro, tenemos a Boiron y a Ultragénesis. ¿Sigue? Desde hoy me parece muy importante que nosotros le recordemos a todos nuestros asistentes y que todos sean una voz de réplica frente a la importancia que tiene que todos conozcamos, visitemos, citemos a los diversos artículos que estamos teniendo en nuestra revista Pediatría. Recordemos que la revista Pediatría el año 2022 cumplió 80 años. Estamos muy orgullosos de nuestra revista, es el órgano oficial de la Sociedad Colombiana de Pediatría y es una revista absolutamente académica donde todos podemos optar a participar, a mirar qué está pasando con la salud y con la enfermedad desde toda nuestra población pediátrica en todas las regiones del país. Entonces, están todos cordialmente invitados a seguirnos en la revista Pediatría en Twitter y muy especialmente en mandarnos todos sus trabajos, en participar en esta convocatoria de todo lo que son artículos que podemos, sus trabajos, sus revisiones. Es una invitación muy especial de la Regional Bogotá, de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Ya entrados en el tema que nos convoca, vamos a invitar a nuestra primera conferencia al doctor Juan David Albarracín. El doctor Juan David Albarracín es médico y es pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en administración hospitalaria. ¿A quién le salió algo? Ya. Es especialista en administración hospitalaria y es especialista, candidato a especialista en derechos de los niños y en la maestría en necesidades de desarrollo y cooperación al desarrollo en la infancia. Es profesor de la Universidad de Los Andes en el área de pediatría social y líder del programa de buen trato en la clínica infantil con subsidio. Bienvenido, doctor Albarracín. Todas sus preguntas, nuestros asistentes pueden ir realizándolas en el chat. Y al final del webinar vamos a hacer un conversatorio donde podemos discutir sobre estos temas tan importantes que cada vez vemos con mayor frecuencia en los servicios de urgencias, en la consulta, y creo que es una gran oportunidad para los pediatras desde la consulta ambulatoria, desde ese contacto con los niños, que conozcamos sobre este tema de pronto para
dar una gran ayuda a los papás y posiblemente y ojalá evitar muchas de estas circunstancias. Bienvenido, doctor Juan David Albarracín. Bueno, muchas gracias, doctora Vaquero, y de nuevo gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por este espacio y por querer seguir abriéndole campo a estos temas que suelen ser poco conocidos, de mucho interés, pero que la gente no suele estar tan involucrado porque suelen ser temas que son complejos en sus dinámicas, son complejos en su parte emocional. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y además que cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, y uno lo analiza desde la perspectiva familiar, que es, digamos, el enfoque más grande que vamos a darle hoy, y que además ahora con la parte que el doctor Luis Alberto nos va a compartir, vamos a entender termina siendo como un mito familiar. Los mitos familiares son aquellas cosas que a veces son secretos o que a veces son creencias dentro de la misma familia y terminan modificando toda la estructura familiar, y pasa lo que pasa en Encanto, en la película Encanto de Disney con Bruno, y termina todo siendo un secreto y no se puede hablar de Bruno, y así pasa con los adolescentes consumidores, no hablamos del consumo y todo es prohibido, y es un tema que tenemos que tener en la boca de todos y no tener pena ni tener miedo a hablar de estos temas en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Además que quiero avalar que en la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, dentro de su compromiso social, ha comenzado a permitir que este tipo de webinares no sean exclusivamente para pediatras, sino que personas de la sociedad, padres de familia, educadores, se conecten y aprendan desde la perspectiva del pediatra lo que se necesita, lo que es importante, para que en sus campos de acción también puedan estar atentos a la detección de este tipo de casos. Los objetivos de mi conferencia, primero va a ser el entender el concepto de las experiencias adversas de la infancia. Vamos a aprender algunas generalidades de las sustancias psicoactivas como para tener un contexto. Sin embargo, quiero aclarar que esta charla no va a ser de diagnóstico, no va a ser de detección, no va a ser de pruebas de laboratorio. Vamos a hablar algunas generalidades para entrar en contexto, pero vamos a enfocarnos más sobre la realidad en la cual estamos inmersos en términos de experiencias adversas de la infancia y consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a ver qué hay entre las experiencias adversas de la infancia y el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, porque ya ahorita van a entender por qué coloco ahí la palabra suicidio. Y vamos a analizar algunos factores de riesgo que están asociados a este tipo de situaciones. En la segunda parte, con el doctor Luis Alberto, vamos a ver con un enfoque mucho más profundo de la parte familiar, para que al final en el conversatorio podamos solucionar todas las dudas y todas aquellas situaciones que generen cruce entre las dos charlas. Entonces, ¿qué son las experiencias adversas de la infancia? Que es, digamos, la parte que yo más le quiero dar fuerza en este momento. Y las experiencias adversas de la infancia son eventos potencialmente traumáticos que ocurren o que le ocurren a las personas menores de 18 años. Y hablo potencialmente traumáticos porque ahora más adelante, cuando veamos un poco cuál es la cadena de desenlaces o la cadena de progresión que ocurre cuando después de que aparece una experiencia de estas en la infancia, vamos a ver que no todos los niños van a tener secuelas secundarias, pero sí la mayoría de ellos podría llegar a desarrollarlas, y van a haber muchos factores determinantes que puedan modificar esta respuesta y que se vuelvan potencialmente traumáticas, como los factores que tenga yo de resiliencia, el apoyo familiar, las experiencias previas que yo haya tenido, si fui o no fui a psicoterapia después de un evento traumático, y eso me va a modificar un poco el desenlace. Entonces, ¿cuáles experiencias adversas de la infancia se describen? La principal y la más grande y la más importante son experimentar cualquier tipo de violencia, abuso o negligencia, es decir, cualquier tipo de maltrato infantil, cualquiera de las diferentes dinámicas, sea el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato por negligencia, los abusos sexuales, que son los cuatro principales que vemos en pediatría. Hay otros menos frecuentes en pediatría, pero que también puede estar como el abuso o el maltrato económico, el trabajo infantil, que digamos que tiene un poder muy grande y muy pesado dentro de los temas de legislación en infancia, en protección de infancia, pero
desde el punto de vista familiar, lo podemos incluir como una negligencia. El presenciar violencia en el hogar o en la comunidad, todos los casos de violencia intrafamiliar, el vivir en una sociedad donde se expongan recurrentemente a eventos violentos o a hechos violentos, pues es un factor de riesgo y es una de las experiencias más importantes también. Y la tercera más importante es el tener una familia que haya intentado o haya muerto por suicidio. Son las tres más grandes que se describen en la literatura, ¿sí? Sin embargo, existen otras situaciones o otros aspectos que están en torno del niño, en los entornos de crecimiento y desarrollo de los niños, que pueden también socavar o alterar este sentido de seguridad, estabilidad y vinculación, y también convertirse en experiencias adversas de la infancia, como lo son los problemas de uso de sustancias psicoactivas en el hogar, es decir, estar expuestos a papás o hermanos mayores consumidores, los problemas de salud mental en la familia, la inestabilidad debido a la separación de los padres, y este punto sí que es importante porque no significa que todos los hijos de padres separados se consideren que ya están en una experiencia adversa a la infancia. No, es aquellos procesos de separación donde los subsistemas familiares, que son esas dinámicas propias dentro de la familia, se alteran por la separación de los papás, es decir, se separan los papás y los chinos terminan ensanduchados en los problemas maritales y comienza la famosa triangulación. La triangulación, hagan en cuenta que está un papá y una mamá, el papá y la mamá a cada lado del niño, cada papá, coge al niño en un brazo y en la mitad de la discusión comienzan a tirar para un lado y para el otro, tratando de que el niño tome un bando. Esa es la inestabilidad debido a la separación de los papás y esa sí es una situación de experiencia adversa a la infancia. Los miembros del hogar en la cárcel o en prisión, como otros problemas, y hay un listado gigantesco que podríamos aquí ampliar, por ejemplo, el bullying escolar, aunque todavía hasta ahorita le estamos dando la importancia que merece, se considera también está entrando dentro del listado de experiencias adversas de la infancia, y así aquellas situaciones donde el desarrollo psicosocial de los niños se puede haber afectado, pues los vamos a poder meter en esta gran bolsa de experiencias adversas de la infancia. Ahora bien, unas generalidades de las sustancias psicoactivas, como para entrar en contexto de a qué es lo que nos referimos con sustancias psicoactivas, y como digo, ya que sé que hay personal no médico conectado, pues vale la pena aclarar alguna terminología. Entonces, las sustancias psicoactivas son aquellas o todas las sustancias de origen natural o sintético que en el momento en que es introducido el cuerpo del ser humano, sea por voluntad propia, porque lo ingieren, se lo inyectan, o inclusive los médicos los usamos como parte de algunos tratamientos analgésicos o sedantes, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y ocasiona cambios específicos a sus funciones. Entonces, podemos tener varias clasificaciones de las sustancias psicoactivas. Una es por el tipo, entonces vamos a tener sustancias que son estimulantes, como lo son las anfetaminas, la cocaína, la nicotina y la cafeína. De hecho, ya cuando ustedes ven esta diapositiva y ven la palabra cafeína ahí, pueden darse cuenta que muchos somos consumidores de cafeína, sí, pero somos consumidores. ¿Por qué? Porque tomamos una sustancia que altera nuestro sistema nervioso central. Las depresoras, como el alcohol, la heroína, la morfina, la metadona, los ansiolíticos, es decir, los medicamentos para el control de la ansiedad, y los hipnóticos y la marihuana, que las siglas son THC, que es el tetrahidrocannabinoides. Y las alucinógenas como el LSD, los hongos, la ketamina, entre otras. Entonces, estas son la clasificación según el tipo de droga. Ahora bien, según el nivel de consumo. Entonces, una persona puede tener un consumo experimental de una droga. El muchacho que de repente está en un grupo de amigos, se fue a una fiesta en un apartamento y uno de los pelados en la fiesta saca un porro, es decir, un cigarrillo de marihuana, y le ofrece que se fume un poco de marihuana, y el muchacho se mete un plon en la jerga del consumo de sustancias, es inhalar pues una vez marihuana. Eso, por ejemplo, es un consumo experimental. Pueda que el muchacho se quede ahí y se quede solamente como un consumo experimental, pero el problema es cuando comienza a avanzar en esta secuencia. Entonces luego ya viene el consumo social, entonces es el muchacho que siempre que se ve con sus amigos, se mete su porro y ya,
pero solamente en esos ambientes sociales y nada más. Lo mismo pasa, por el, pasa con el alcohol, por ejemplo. Muchos somos, y me incluyo, consumidores de sustancias psicoactivas en el término del alcohol de forma social. Solamente cuando nos reunimos con algunos amigos en algún evento especial, nos tomamos una copa de vino, un whisky, un tequila, y solamente se queda ahí sin tener un consumo habitual, que es el paso siguiente. El consumo habitual es ya cuando la persona comienza a tener un consumo mucho más recurrente. Entonces yo consumo, por ejemplo, todos los fines de semana o cada 15 días, pero no se me afectan, ojo con esa parte, no se me afectan mi vida cotidiana por el consumo de la sustancia que yo esté ingiriendo. Y por último aparece el consumo problemático, que es ya cuando la persona consume de forma tan recurrente que comienza a afectar tu vida cotidiana. En el caso de adolescentes, se afecta el rendimiento académico, comienza a tener problemas familiares, puede haber deserción escolar, evasión de casa, y comienza toda una serie de situaciones problemáticas o que alteran, pues, el desarrollo normal en su medio ambiente inmediato o en su parte social. Y otra forma de clasificar el consumo, las sustancias, perdón, es por según su legalidad. Hay drogas que son legales, como por ejemplo, para los adultos el consumo de cigarrillo de alcohol es legal, ¿sí? Por ejemplo, los debates que se han dado recientemente frente a la dosis mínima de consumo de marihuana, si eso se llegase a legislar y se llegase, digamos, a regular, pues de la marihuana entraría dentro del consumo legal basados en alguna dosis mínima para adultos. Está también el uso legal, pero como que son legales, pero con uso indebido. Adolescentes que consumen alcohol, recordemos que en Colombia es prohibido el consumo de alcohol en menores de 18 años. Entonces, aunque es una sustancia psicoactiva legal, hay un uso indebido en menores de 18 años y se convierte en ilegal. Lo mismo pasa con el cigarrillo. La guerra ahorita, o la lucha, pero no guerra, la lucha que estamos haciendo los pediatras y que de hecho desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá se está haciendo para la prohibición de los vapeadores. Todo eso ingresa como un uso indebido. Y las ilegales, que son aquellas drogas que no están reguladas, que no están legisladas y que son ilegales, como el resto. La cocaína, la ketamina en el uso de recreativo, el tusi, las pepas, es decir, las papeletas de LSD o las pepas de éxtasis, los hongos, todo eso son drogas ilegales y esa es la clasificación según su legalidad. Entonces, ¿cómo estamos en cifras desde el punto de vista de experiencias adversas de la infancia? Entonces ya vimos qué es una experiencia adversa de la infancia, ya vimos una generalidad de qué son las drogas, ahora vamos a comenzar a ver, bueno, cuál es la realidad en la cual estamos inmersos y por qué quiero llegar a relacionar las experiencias adversas de la infancia, es decir, todas las experiencias que les comenté de maltrato, violencia, suicidio, drogas, enfermedad mental en la familia, con las drogas que les acabo de explicar. Entonces, desde el punto de vista internacional, el CDC nos dice, bueno, pilas, porque el 61% de los adultos en Estados Unidos, porque el CDC pues es de allá, reportaron haber experimentado alguno de los tipos de las experiencias de la infancia. Y cerca de uno de cada seis de estas personas experimentaron cuatro o más tipos de experiencias adversas de la infancia. Entonces imagínense que si aquí estemos 100 personas, de estas 100 personas conectadas, 60 o 61 tuvimos algún trauma en nuestra infancia, o nos abusaron sexualmente, o tuvimos pautas de crianza a través del maltrato físico, o tuvimos maltrato psicológico en el hogar, o estuvimos expuestos a violencia intrafamiliar, o crecimos en ambientes llenos de violencia. Imagínense la dimensión que tiene esta estadística en Estados Unidos. Traigámosla a Colombia, sentémosla en nuestra realidad, vayámonos a los años 90 o a los años 80 en medio del conflicto armado en Colombia, más los años 90. Entonces, ¿cuántos adultos contemporáneos entre los 30 a 40 años crecieron en un entorno violento? ¿Sí? Mi hermano mayor, por ejemplo, cuenta lo que a él implicaba ir al colegio y tener miedo de ir al colegio porque él estudiaba en el centro, en el Agustiniano, y era la época de los carros bomba, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, actualmente la adultez de este momento en nuestro país vivió entornos muy violentos y son considerados experiencias adversas de la infancia. Ahora bien, ¿cómo estaremos en Colombia?
Entonces, las cifras que les voy a mostrar son las cifras del Instituto Nacional de Salud, las más recientes que tenemos, que son del cierre, el corte de cierre del año pasado. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es del reporte que se hace a través del SIVIM, que es el Sistema de Vigilancia de Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Agentes Químicos, porque meten todo en una sola bolsa, para el periodo epidemiológico finalizando el 2023. Ustedes ven ahí la fecha de corte, sábado 31 de 2023, ahí la ven a mano derecha, y ustedes ahí ven el general de niños y adultos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un total de 107.322 casos de mujeres víctimas de algún tipo de violencia y 405, eso es la, en tasa, de en la tasa general, mujeres víctimas de violencia. Y fueron 31.244 hombres víctimas de violencia para el año pasado que se reportaron desde el sistema de salud. Eso da un total de 138.566 casos reportados desde el sistema de salud. Ojo, desde el sistema de salud, es decir, los que consultaron en algún momento a un servicio de urgencias. Muchos tantos se quedaron en sus casas, muchos tantos no se han sido reportados, porque, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de pediatría y hablamos de abuso sexual, el abuso sexual, en promedio, las niñas se demoran reportar de 2 a 3 años de abuso crónico y los niños de 4 años más o menos. Entonces, imagínense cuántas personas están por fuera de estas cifras, de esos 138.566 casos del año pasado. De esos 138.000, 63.871 casos, casi la mitad, son en menores de 18 años. Ahora, si vemos esta siguiente tabla, también de la misma fuente del Instituto Nacional de Salud, aquí vemos por edad, entonces allá a mano izquierda ustedes pueden ver los diferentes grupos etarios. Nos vamos a hacer énfasis en los primeros tres, en primera infancia, infancia y adolescencia. Y ahí ven por color el tipo de violencia. Si se dan cuenta, en la adolescencia, para irnos entrando un poco en los temas de adolescencia, la barra azul, que es la violencia sexual, es la más frecuente, 16.833 casos de abuso sexual en adolescentes el año pasado. En infancia, también el abuso sexual es el más importante, 7.391 casos. Y en primera infancia, menores de 5 años, aparece la negligencia, es decir, las desatenciones de las necesidades básicas de los niños, como la más frecuente, 13.124 casos. Entonces, dimensionen y miren las barras de colores en infancia comparado con los adultos, la diferencia muy grande. En adultos predomina la violencia física por encima del abuso sexual, de la negligencia. Y miren cómo en infancia maltratos tan importantes y tan severos lo vemos en una tasa tan alta. Ahora vámonos a Bogotá. Centrémonos aquí en nuestra ciudad. Los datos que yo les voy a mostrar de Bogotá son sacados de Salud Data, del Observatorio de Bogotá, en términos de violencia. Ustedes pueden acceder libremente a toda esa información que yo les estoy mostrando a través de Internet. Ustedes googlean ahí Instituto Nacional de Salud y ahí pueden encontrar todos los informes de por evento. Y lo mismo, buscan Salud Data y pueden ingresar y sacar todas las estadísticas y mirar cómo se comportan estos eventos aquí en Bogotá. Entonces, aquí les muestro al corte 2022 de las tasas de violencia familiar. Si se dan cuenta, a mano izquierda, en la parte superior, les coloqué ahí un indicador que está de 0 a 17, porque fue el filtro que coloqué, porque es unas tablas dinámicas bien interesantes de analizar en Internet, y como les digo, ustedes pueden acceder libremente a eso. Y entonces lo que hice fue filtrar exclusivamente a menores de 18 años, para hablar un poco de la población objeto que es el tema de este conversatorio. Entonces, si se dan cuenta, en violencia intrafamiliar, que aquí en este pool de violencia está todo lo que son cualquier tipo de maltrato infantil, vemos cómo veníamos con unos casos muy similares, 19.000, 20.000, 21.000, 19.000, 21.000, hasta el 2019. En el 2020 cae el diagnóstico de eventos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil asociados a violencia intrafamiliar, obviamente porque pues por la... todo lo que ocurrió en torno a la pandemia por COVID-19, el hecho que los niños estuvieran confinados en su hogar, pues no hubo tanta consulta de servicios de urgencia y cayó el diagnóstico. Pero ojo, porque es que pues aquí estamos hablando de violencia intrafamiliar y los niños estaban con los agresores. Entonces, seguramente eso siguió perpetuándose y explica por qué para el 2021 y además aún para el 2022
se disparó el diagnóstico de maltrato infantil, y es porque los niños comenzaron a hablar y comenzó a aparecer todos los problemas como este que estamos tratando en este momento. El consumo de sustancias comenzó a aumentar, la tasa de adolescentes consumidores, comenzó otro tipo de problemas que ya les voy a mostrar más adelante, entornos de salud mental, la depresión, la ansiedad, los intentos suicidas, y comenzó a aumentar, y claro, comenzamos a diagnosticar un montón de experiencias adversas de la infancia que se dieron dentro del confinamiento de la pandemia por COVID-19 y que hoy en día, 2022, 2023, estamos viendo como el coletazo de todos esos problemas asociados al confinamiento con los agresores. Hola, Rojo. En términos de edad, pues aquí vemos, y de sexo, cómo las mujeres siguen siendo las más víctimas de maltrato infantil en esas tablas de violencia familiar, y menos frecuente los hombres, y vemos cómo los adolescentes son los que más reportaje tenemos en términos de maltrato. Ya lo veíamos en la primera gráfica, que eso está mediado casi pues la mayoría, casi el 60% asociado a abuso sexual. Y ahora bien, ¿en dónde se enlaza todas estas cifras con el consumo de sustancias? ¿Dónde está esa correlación? Entonces les presento la famosa pirámide de las experiencias adversas de la infancia. Entonces ahí vemos desde el nacimiento del niño y en cualquier momento pues va a aparecer una experiencia adversa de la infancia, cualquiera de las que acabamos de comentar, sea el abuso sexual, sea el maltrato físico, el maltrato psicológico, sean los eventos negligentes o el consumo de sustancias en los papás, o cualquiera que sea la dinámica de experiencia adversa de la infancia, va a comenzar a aparecer esta secuencia de eventos progresivos. Entonces, lo primero que aparece después de que un niño, o que puede aparecer después de que un niño sea expuesto a una experiencia adversa de estas, son las alteraciones en su desarrollo social, emocional y cognitivo. ¿Qué vemos los pediatras? ¿Y qué pueden ver las personas, los profesores que estén conectados aquí, o las personas que tengan que ver con algunos temas de niños, niñas y adolescentes? El niño que se retrae, el niño que comienza a irle mal en el colegio, de repente era un niño brillante y el rendimiento académico se va en picada, ¿sí? La profesora les dice, mamá, papá, estoy preocupado porque es que Juanita ya no juega como antes, prefiere quedarse sentada sola en el salón, llora de forma recurrente, no es la misma niña. Y comenzamos a ver cómo se comienza a afectar ese desarrollo de la socialidad de los niños. Lo siguiente que aparece son las conductas o los comportamientos que pueden colocar en riesgo la salud, y pues aquí es donde aparece el consumo de sustancias. Entonces aquí puede aparecer el consumo de sustancias, pueden aparecer otras conductas de riesgo, como las conductas sexuales inapropiadas para la edad. Entonces esos niños de 11, 10, 9 años que están mal llamados hipersexualizados, pero consultan porque intenta tener relaciones sexuales con su hermanita de 4 años, o porque en el colegio se la pasa masturbándose en público, o esas conductas que dicen no es normal para la edad que tiene el niño que esté con ese tipo de conductas sexuales, aparecen aquí, en este eslabón, donde, como les decía, puede aparecer también el consumo de sustancias psicoactivas. Luego va a aparecer la enfermedad incapacitante, los problemas sociales, la enfermedad mental. Aquí aparece la depresión, la ansiedad, los eventos delictivos que pueden estar un poco relacionados con el anterior eslabón. Es decir, es aquellos adolescentes que comienzan con problemas mucho más grandes a nivel social. Y la pirámide siempre suele terminar con la muerte temprana, sea por eventos violentos, por estar metidos en entornos sociales complejos, o por el suicidio en la adolescencia. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de experimentar alguna de estas situaciones que les comentaba, pues es una cadena de eventos donde aparece como eslabón principal o como en la mitad del camino de estas conductas de riesgo donde está incluido el consumo de sustancias psicoactivas. Les voy a mostrar una tabla, está sacada de este estudio, y ustedes ven la bibliografía en la parte de abajo, es un estudio del 2012, donde
hicieron un metaanálisis para aquellas personas que no son médicos. Los metaanálisis son un tipo de estudio de los que más potencia tiene en términos de poder saber la realidad, porque cogen estudios de muchos lugares del mundo, los cruzan y tratan de coger todos los estudios que se han hecho de forma más similar y unificar los resultados para saber de forma un poco más global qué es lo que sucede frente a una situación en particular. En este caso, les voy a mostrar un metaanálisis de las consecuencias que tienen el maltrato infantil en términos de secuelas a posterior. Entonces, este metaanálisis me clasifica en evidencia muy robusta, es decir, lo que la mayoría de estudios mostraron, una evidencia inconsistente, es decir, algunos sí, algunos no, y una evidencia limitada, lo que en algunos estudios se demostró, pero no hay una asociación directa. Entonces, nos vamos a hacer énfasis, obviamente, en lo que los estudios hablan con evidencia robusta, y si se dan cuenta, para maltrato físico, para maltrato emocional y para negligencia, en todas tres aparece como una de las consecuencias de evidencia robusta el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, ojo, hay una asociación directa y lo están mostrando los estudios. A mediano y largo plazo, las personas que fueron víctimas de experiencias adversas de la infancia, en este caso de estos tres tipos de maltrato, pues muestran cómo aparece las sustancias psicoactivas dentro de la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, esta siguiente tabla es un poquito más difícil de entender, se las voy a tratar de explicar con calma. Es una tabla de correlación. Ustedes a mano izquierda encuentran una serie de variables, y si se dan cuenta, en la última, ahí se la señalé con un punto rojito, aparece las dificultades asociadas al uso de sustancias psicoactivas. Y entonces, hace una correlación de estas mismas variables entre ellas, nos damos cuenta cómo, si se dan cuenta, los valores que les estoy marcando aquí en la última línea son valores positivos, los otros tienen una línea negativa, ¿sí? Como esta que está aquí en la columna número 8, es negativo el valor, la del 1, 2 y 3 también son negativos, pero estas del 4, 5 y 6 y 7 son valores positivos, es decir, hay una relación positiva entre el haber, por ejemplo, haberme demorado, ¿sí?, en expresar el antecedente de un abuso sexual. Entre más me demore, mayor riesgo hay de que yo ingrese en un consumo de sustancias. Claro, porque si llevo un trauma permanente ahí, no hago mi proceso psicoterapéutico con los psicólogos, ¿sí? Pues eso va como alimentando, y se me convierte esa cadena progresiva de experiencias adversas de la infancia hasta que aparece el consumo de sustancias. Haber experimentado a mayor severidad, que haya un abuso sexual cada vez más severo en mi infancia, ¿sí? Tener otros tipos de maltrato, y entre más número, mayor riesgo, ¿sí? Y otro tipo de adversidades donde no soy víctima, pero estoy expuesto de forma directa, como lo es el consumo en el hogar, como lo es la enfermedad mental en los progenitores o en las familias sin tratarse, como lo es el hecho de tener un padre o una mamá en la cárcel, como lo es vivir en entornos violentos. Así yo no viva la violencia directa, o sea, si yo no esté victimizado de forma directa, el hecho de tener este tipo de adversidades también es tengo un riesgo positivo de asociarse con consumo de sustancias psicoactivas. Y estas últimas dos, si se dan cuenta, son los valores más grandes en términos de asociación positiva. Están las dificultades internalizantes y externalizantes, es decir, todos aquellos procesos donde no tengo un acompañamiento psicológico adecuado, no hago una psicoterapia, y por eso este webinar lo estamos haciendo de la mano con el doctor Regifo, psicólogo, porque es que es importantísimo, y él va a hablar ahorita tal vez de eso, cómo los procesos psicoterapéuticos son claves para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Si se dan cuenta, el punto número 8 es un punto negativo, es un número negativo en la asociación, y a través de la psicoterapia logro hacer en términos de resiliencia, es decir, tener mejor bagaje, ¿sí?, en mi fuerza emocional para superar este tipo de situaciones, pues se convierte en un factor protector para la aparición de consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien. ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las famosas banderas rojas que yo debo tener en cuenta en la historia de un niño
para decir pilas, porque es que este niño tiene mayor riesgo de estar expuesto a una experiencia adversa de la infancia y por lo tanto con el tiempo terminar expuesto a un consumo de sustancias o continuar con la cadena, aparecer enfermedad mental y terminar posiblemente en un suicidio más adelante. Entonces a nivel familiar vemos, por ejemplo, ser hijos con cuidadores con algún grado de discapacidad. Ojo, porque estas familias hay que apoyarlas, hay que acompañarlas. Yo no estoy diciendo que los papás con discapacidad sean ahora lo peor, no. Estoy diciendo es que este tipo de familias deben estar acompañadas y desde los ámbitos educativos, desde el ámbito de salud, debemos acompañar a estas familias para que le permitan a sus hijos y le den a sus hijos aquellas herramientas necesarias para que tenga un desarrollo normal. La pobre nutrición relacional. La nutrición relacional es un término hermoso que tenemos en puericultura. Nutrición de la misma base que tenemos todos en la cabeza de alimentar, pero hablamos de la relación. Es decir, esa calidad de afecto que le damos a los niños. ¿Qué tanta atención les damos? ¿Qué tanta cariño les damos a los niños? Entonces, esos niños que crecen en ámbitos con ese pobre alimento emocional, pues es un factor de riesgo importantísimo. Hoy con mis estudiantes en la clínica veíamos un caso de un niño de 7 años, víctima de todos los maltratos infantiles existentes, es decir, de todo el listado que les mostré, todos lo tenían. Tenía explotación laboral, tenía abuso sexual, tenía maltrato físico por parte de la mamá y tenía maltrato psicológico. Y es muy triste escuchar a un niño de 7 años decir cómo. Y me excuso de antemano por las palabras que voy a decir, pero quiero hacerlo lo más gráfico posible para que ustedes entiendan la dinámica, lo que es un niño de 7 años decir es que mi mamá me trata de mal parido, mi mamá me trata de hijo de puta, mi mamá me trata de bobo, de idiota, de ridículo. O sea, que en la boca de un niño estén esas palabras y que sea su propia mamá la que se lo esté diciendo, pues a uno lo deja la verdad muy, muy marcado y muy sentido, porque uno dice miércoles, ¿cuál es esta nutrición relacional que está recibiendo este niño en su familia? Cuidadores víctimas de maltrato, ¿por qué? Porque si no hacen un proceso psicoterapéutico, si no se acompañan de psicólogos que ayuden a sanar y a cambiar ideales y técnicas de crianza, pues van a terminar replicando este tipo de crianza en sus propios hijos y llevando a eventos de maltrato. Padres jóvenes, familias monoparentales, lo mismo, no porque sean malos los papás jóvenes o porque las mamás solteras o los papás solteras sean malos, sino porque tienen mayor riesgo de incurrir, por ejemplo, en eventos negligentes. Claro, una pobre mamá sola, porque el tipo se fue, la dejó abandonada, la deja a cargo de 3 pelados, la mamá tiene que salir a trabajar, rebuscárselas. Pues claro, esta mamá que está sola con todo tiene mucho más riesgo de terminar desatendiendo en algunas de las necesidades de los niños, sea porque los tiene que dejar solos, sea porque no los lleva a controles médicos porque no tiene tiempo, sea la causa que sea, hay mayor riesgo y por eso digo, hay que acompañar a esas familias y estar pendientes. La pobreza es un común denominador de todo lo que es experiencia desde la infancia, es un común denominador en lo que es maltrato infantil. Lamentablemente, cuando uno habla desde la pediatría social y desde estudios sociales, hablar de pobreza, pues son dinámicas muy complejas porque hablamos de lo que sigue ahí de bajo nivel educativo de los papás, hablamos de problemas en el acceso a alimentos, hablamos de problemas en el acceso a salud, hablamos de problemas en el acceso educativo, y eso es un círculo vicioso o una bola de nieve que van aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, las personas que crecen en ambientes pobres, con pobre nutrición relacional, con pobre nutrición de alimentos, que sabemos que no tuvo las mejores herramientas educativas, pues lo que va a poder ofrecer a la siguiente generación va a ser muy similar y comienza siendo un círculo vicioso en términos de factores de riesgo para poder ser después víctimas de alguna experiencia adversa de la infancia. El castigo físico, importantísimo, porque además es un tipo de maltrato físico. Ya sabemos que eso está muy revaluado, tenemos que quitar estigmas. En Colombia ya hay una ley que de hecho hace poco estuvo en control político frente a la prohibición de castigo físico y tratos denigrantes en contra de la infancia. Y la pobre red de apoyo familiar, aquellas familias que están muy solas, que no tienen familias extensas, que están desamparadas por el Estado, pues también tienen riesgo de que en esta familia se presenten experiencias adversas de la infancia. Y a nivel comunitario, entonces vemos comunidades con altas tasas de violencia, muy frecuente en nuestro entorno colombiano, más frecuente en el pasado, pero seguimos viendo casos como los de hace semana y media,
con lo que pasó con los policías, seguimos viendo todavía muchas situaciones de violencia en nuestro entorno. Las comunidades pobres y de bajo nivel académico, las comunidades con altos niveles de desempleo, si se dan cuenta son cosas que están en nuestro en territorio en todo lado, el fácil acceso a drogas y alcohol, y ustedes pueden ir a cualquier colegio, eso no es de colegios del distrito, porque hay, a veces hay una creencia que el hecho de estudiar en un colegio del distrito entonces me da mayor riesgo para el consumo de sustancias, y déjenme decirles que no, ustedes se van a colegios de estrato 6, a todos los que comiencen, tengan nombres en inglés, todos esos colegios, ustedes se pueden mirar en la minucia y allá hay consumo, solamente con unas drogas mucho más sofisticadas, ¿sí? Allá vemos éxtasis, vemos LSD, vemos los vapeadores, vemos otras cosas que tienen mayor acceso porque tienen mejor nivel económico para ello. Pero si nos vamos a estrato 1, 2, colegios públicos, situaciones de pobreza, situaciones sociales más complejas, pues vemos otro tipo de drogas. Allá abunda la marihuana, abunda el cigarrillo, abunda el alcohol también en estrato 6 lo vemos de forma muy frecuente. Entonces, este fácil hacer drogas y alcohol está, mejor dicho, servido en la mesa para todos nuestros adolescentes. Las comunidades en actividades para jóvenes, y esto sí que es importante, porque de hecho el CDC tiene un listado de actividades de nivel comunitario que están diseñadas para prevenir la aparición de experiencias adversas de la infancia o si ya aparecieron, mitigar la cadena de eventos que ya les mencionaba previamente. Y las actividades para jóvenes son un eslabón gigantesco como una actividad de prevención. Entonces, por eso es que no sé si ustedes han visto las pautas, por ejemplo, de Titanes Caracol, ese premio que da el canal Caracol a personas de la sociedad que trabajan en torno o a favor del progreso social. Y casi siempre hay un profesor que tiene un programa especial de aprendizaje diferenciado o un profesor que creó una escuela deportiva en un barrio pobre y disminuye la tasa de violencia y de consumo de sustancias o la que sea. ¿Por qué? Porque es una actividad que en realidad tiene mucho poder, muchísimo poder, ¿sí? Y hay otras que también hemos tenido por años, por ejemplo, de metodologías educativas alternativas como los grupos scout, los grupos religiosos o los grupos que están asociados a alguna parroquia, grupos de jóvenes, todo este tipo de metodologías educativas o de enfoques educativos diferenciados son claves porque ayudan, están más que demostrado, ayudan a prevenir la aparición de experiencias adversas de la infancia o a mitigar su respuesta. Y los procesos de inseguridad alimentaria son aquellos procesos donde no se puede, o mejor dicho, lo voy a hablar de forma positiva, la seguridad alimentaria son los procesos que el Estado colombiano tiene para que todas las familias en todo el territorio colombiano tengan acceso a todos los grupos nutricionales. Entonces, inseguridad alimentaria es cuando esas familias no tienen acceso adecuado a alimentos. Son todos los factores o situaciones de riesgo que debemos tener en cuenta para prender alarmas y saber que en este tipo de eventos pueden aparecer más fácilmente experiencias adversas de la infancia. Esto es lo que yo quería comentarles. Voy a darle paso pues, a la doctora Vaquero para que presente al doctor Rengifo, que les va a complementar un poco más del entorno familiar. Y al final, estoy seguro que hay un montón de preguntas y van a aparecer más preguntas. La idea es que tomemos la información que yo les acabo de dar en términos de experiencias de la infancia, en términos de sustancias, en términos de cifras y esa relación que hay de eventos de maltrato y de violencia con el consumo, más lo que el doctor Rengifo nos va a compartir ahorita para que hagamos un conversatorio al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Albarracín. Excelente conferencia. Los pediatras, como los médicos que acompañamos a los niños, a los padres, en todo este proceso del aprendizaje, el crecimiento, es muy importante que tengamos conocimiento acerca de esto desde que los niños son muy pequeños, no solamente desde la parte orgánica, sino también esa parte emocional que los está afectando. Por eso la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá consideramos importante que demos estas herramientas, que tengamos a estos invitados donde es mucho lo que nosotros podemos aprender de las experiencias vividas. Entonces, no solamente desde lo orgánico, desde cómo va el desarrollo, cómo va toda esta parte, las vacunas, importantísimo, pero también en qué entorno los niños están creciendo, cuáles son esos riesgos
que de pronto podemos detectar más tempranamente y evitar que nos pasen las cosas que tal vez ahorita los que trabajamos o conocemos y estamos en servicios de urgencias, lo podemos ver, y es desde muy jóvenes, 8, 9, 10 años, que nos presenten niños que están consumiendo sustancias. Vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, el doctor Luis Alberto Rengifo. Doctor Rengifo, aquí tenemos a nuestro tarde. ¿Cómo está Luis usted? Luis Alberto Rengifo. Bienvenido, doctor. Hola. El doctor, gracias, doctora. Rengifo es especialista en psicología educativa, es candidato a magíster en psicología con énfasis en violencia y adicciones, egresado de la Universidad Católica de Colombia, tiene un enfoque cognitivo comportamental y énfasis en la línea de intervención terapéutica en adicciones y violencias. El doctor Rengifo tiene más de 30 años de experiencia en trabajar con estos niños, jóvenes y adolescentes. Doctor Rengifo, bienvenido. Muchas gracias, doctora, quiero. No voy a decir cuánto llevo en la clínica porque no me saquen la edad, pero bueno, eso no importa. Muchas gracias por la invitación. Yo creo, Doc, que esto es una temática, como lo dijo el doctor Albarracín, supremamente relevante, porque yo pienso que con estos temas pasa lo que pasa con el estrés y con otras temáticas que la gente la menciona, habla mucho de ella, pero se sabe poco del tema. Y la idea de nosotros es ilustrar y abrir como una puerta para que estas temáticas se puedan ampliar y se puedan visualizar mucho más y visibilizar mucho más en el manejo terapéutico y médico frente a las problemáticas de nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes hoy en día. Entonces voy a arrancar con una pequeña presentación que tengo. Digo pequeña presentación, Doc, pero pues no sé, puede ser hora y media, no sé, no, mentira, no, tampoco tanto tiempo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Venga, le digo al doctor Rengifo, porque como este es un tema que para ellos y también para nosotros es muy apasionante, entonces, doctor Rengifo, sería ideal, tiene media hora, 40 minutos para que podamos hacer las preguntas, las inquietudes frente a estos temas. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias a usted por el espacio y el buen tiempo. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Muy bien. Yo creo que estas temáticas son supremamente relevantes en nuestro medio, porque lamentablemente lo que nosotros vemos a diario, como lo mencionaba el doctor Albarracín ahorita y como lo reafirma la doctora Vaquero, son de mucho impacto, especialmente cuando uno encuentra niños tan pequeños, ya en el mundo de las drogas, y hablo de las drogas, ya no drogas normales, entre comillas, socialmente aceptables, sino drogas duras, drogas fuertes, cocaína, bazuco, LSD, pepas. Entonces ya uno, cuando mira esa realidad, uno dice, ¿qué está pasando realmente con nuestra infancia, con nuestros niños? Y yo creo que sí es necesario que hagamos un proceso reflexivo, porque después de tantos años de experiencia terapéutica, llegar a hacer afirmaciones como las que yo hago, y se lo he dicho mucho a los medios cuando he tenido la oportunidad, lamentablemente para mí el 98% de los problemas que tienen los niños y las niñas en este país son responsabilidad de los padres. Yo vengo de la clínica de ver un caso de una chica de 17 años que está efectivamente en consumo de sustancias psicoactivas, ha hecho intentos de suicidio y tiene antecedentes de abuso sexual, porque su mamá, como no pudo responder por ella cuando nació porque el papá la abandonó, entonces se la entregó en custodia a una tía materna, una tía abuela, o sea, una tía de la mamá. Y la señora llega hoy a consulta con su hija porque está hospitalizada, y entonces la señora dice, es que doctor, pues usted tiene que hablar con mi tía y mi otra tía, porque pues hay que ver qué hacemos por esta niña. Entonces yo le digo a la señora, venga mamá, ¿y por qué a la tía? Porque es que usted, ¿qué está haciendo como mamá? Usted es una mujer de 30 y pucho de años, tiene una hija de 17. ¿Usted no ha pensado qué debe hacer usted por su hija? Entonces la señora quedó pensando
porque tal vez ella asignó la responsabilidad a otros y se quedó ahí y no se ha dado cuenta del impacto que ha tenido y que tiene en ella, obviamente, todo el componente, entre comillas, de asignar responsabilidad a quien no debe del comportamiento y la conducta de su hija. Y ese es más o menos el tema que yo traigo hoy acá. Quiero que revisemos algunos conceptos que me parece importante que el auditorio sepa, que el auditorio maneje, porque a veces nosotros en apariencia conocemos, pero de fondo no sabemos. Y yo creo que sí es necesario ilustrarnos muy bien para cuando tengamos conocimiento, nos genere un factor importante de identificación de un problema para poder hacer prevención. Y creo que en salud y en salud mental esto es muy importante. Yo quiero arrancar con algunas cifras. Me parece que Juan trajo unas cifras, me parece muy interesante. Yo quiero hablar un poco más hice un paralelo de este tipo de problemática en los Estados Unidos, donde 132.2 millones de personas de 12 años en adelante, que equivale al 51.4% de la población. Doctor Rengifo, si quiere poner la presentación en forma presentación, así la estamos viendo bien, pero si la quiere poner en forma presentación, de pronto le queda mejor. ¿Y dónde muevo el...? Abajo a la izquierda, la pantallita. ¿Acá en Chiles? ¿New? No. Sí, siga adelante. ¿A optimizarlo? Sí, abajo a la derecha, donde está, ve como una pantalla, bien abajo en el borde. Ve una, como una presentación, como una pantallita. Ahí donde dice 64%, el siguiente link a la izquierda. Juancho, ese 64 lo estás viendo tú, yo no lo veo. Siga, doctor, siga. No importa, hágale, Regi, que va bien. No, qué pena, pero... Bueno, ok. Creo que en ese sentido, pues es muy importante mostrar que no es una problemática solamente en nuestro medio, ¿no? Cuando uno dice personas de 12 años, como lo mencionaba Juan ahora, pues uno dice miércoles, si las investigaciones están demostrando que el consumo de alcohol en los niños en este país, en el nuestro, está como cercano a los 10 años, 11 años, no estamos muy lejos de países desarrollados. 69.6 millones, que equivale al 27.2% de la población, informan consumo de tabaco. 22.7 millones, que equivale al 8.9%, consumo de drogas ilícitas. 22.2 millones de estadounidenses de 12 años en adelante cumplen los criterios formales para el diagnóstico de abuso o dependencia de drogas durante el 2016, 12 años. Y el 1.5 millones reportaron haber sido tratados por un problema relacionado con el consumo de drogas. Entonces, como podemos ver, es una problemática seria que uno se pregunta de dónde viene, ¿no? Y cuál es el origen y cuál es la causa. En Colombia, ¿qué han mostrado las investigaciones y los estudios? Los tipos de sustancias que consumen los jóvenes se encuentran. Alcohol en un 31%. El bazuco es preocupante, segundo lugar con un 21%. Cuando nosotros sabemos el impacto que tiene el consumo del bazuco, voy a decir algo que es producto de la experiencia en el manejo con personas consumidoras, con adictos, y es que los consumidores de sustancias psicoactivas le tienen miedo al bazuco. Ellos dicen que es la droga para ellos más difícil y la más deteriorante que hay, la más adictiva que hay. Entonces ellos le temen al bazuco. Así como menosprecian el boxer, o sea, dentro de los estratos al interior del consumo de sustancias, para ellos el que consume boxer, y lo voy a decir en términos que ellos usan, es el ñero, realmente, porque obviamente es el más fácil de conseguir y el más sencillo. En similar posición, la marihuana, en 21%, el perico en un 16% de consumo y los inhalantes el 11%, un dato del 2017. La marihuana es la sustancia más consumida por este grupo poblacional, con el 7%, sobre todo en menores de un décimo grado, aunque el promedio de edad se establece en los 14 años. Por detrás está la cocaína con 2.8 y un promedio de edad de 15.7 años. El 1.8 de los escolares ha probado los pegantes y solventes, y el 0.8, el éxtasis, con un promedio de 15 años aproximadamente. Entonces, como podemos ver, fíjense que las diferencias entre los datos que traigo en relación con un país como Estados Unidos y el nuesto realmente, pues, no dista mucho.
Sí, se supone que nosotros somos un país productor, etcétera, etcétera, y pues eso nos da también una, entre comillas, ventaja frente a la problemática y nos crea una condición especial frente al problema. Por eso uno dice, ¿y cómo llegamos nosotros o cómo hacemos que los chicos terminen básicamente en un consumo de sustancias psicoactivas? Pues voy a decir algo feo y lo voy a mostrar. Aquí está la base, la familia. Por eso quise enfatizar un poco en el concepto de familia, porque yo creo que la familia o apoya y genera un beneficio muy grande, o la familia, voy a decir el término muy feo y lo pongo entre comillas, hunde y daña. Por eso tenemos que analizar muy bien qué tipo de familia tenemos. Y yo quiero hacer aquí una reflexión a nuestros asistentes para que pensemos qué tipo de familia tengo yo, ¿no es cierto? ¿Cómo es mi familia? Esta mañana me decían dos alumnas de la universidad, una chica de 18 años me dice, profe, ¿es posible que hace uno con un papá que a la hija de 18 y a la hermana de esa chica de 28 años le prohíbe que se hagan unos tatuajes? Entonces yo le respondí a la chica, pues me parece tener que un papá a los 18 años esté definiendo qué hace su hija o qué no hace su hija en ciertas cosas de su propia vida, ¿no? Y entonces, claro, la chica dijo, profe, es que soy yo. Y entonces me dijo, es que realmente le tengo miedo a mi papá. Y segundo, es que él empieza a decir que no, que lo vamos a matar, que él se está muriendo, que está muy enfermo. Entonces yo le dije a la chica, le dije, pues dile a tu papá que no sea tan culposo, porque esas son expresiones muy culposas. Y en ese sentido, esta pregunta que estoy haciendo ahí frente al concepto de familia, quiero ponerlo de ejemplo porque a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es familia. Y cuando hablamos de tipos de familia, tenemos que hablar de muchas veces de personas con las que yo convivo y comparto, que no necesariamente me unen con ellas un vínculo de sangre, una biología o un parentesco, ¿cierto? Entonces, por eso el concepto puede llegar a ser más amplio. Traigo dos conceptos, el de Rubiano y Battenberg del 91, que lo definen como un conjunto de personas entre las que median lazos cercanos de sangre, afinidad o adopción, independientemente de su cercanía física o geográfica y de su cercanía afectiva o emocional. Y creo que es un concepto supremamente amplio, que me parece bien interesante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros, especialmente las parejas, tienen un concepto tan radicalizado, voy a usar la palabra entre comillas, me disculpan siempre que uso un término como que se presta para mucha interpretación y lo pongo así como para que me entiendan, a veces muy centrados en lo que es lo muy bíblico, ¿no? Como que hasta que Dios los separe y entonces eso lleva a que muchas veces los conceptos de familia para muchas mujeres cuando no está el hombre a su lado porque las abandonan o porque es un tipo maltratador o porque es violento, porque es adicto, justifiquen su permanencia y el mantenimiento de esa familia, ¿no? Como dicen las mujeres a veces, las mamás en consulta, doctor, es que yo crecí sin papá y yo no quiero que mis hijos crezcan sin su papá. Y yo le digo, pero mire señora qué tipo de papá tienen sus hijos, un señor alcohólico, irresponsable, violento, agresivo. Eso es un ejemplo adecuado de un modelo de papá. Y eso es un argumento que derrumba realmente el concepto que muchas veces las mames utilizan en consulta para justificar la permanencia en una relación de pareja que no es beneficiosa y mantener, entre comillas, un concepto de familia que no es sano. Entonces creo que es importante que lo revisemos y lo tengamos claro. Y la CEPAL en el 93 la define como el grupo social formado por miembros del hogar emparentados entre sí por sangre, adopción, matrimonio, incluyéndose las uniones consensuales cuando son estables. Entonces fíjense que aquí hay un complemento en estos dos conceptos que es importante tenerlos en cuenta porque nosotros en la vida, y lo digo yo abiertamente, actuamos nuestra vida conforme la conceptualizamos. Y si yo tengo un concepto equivocado de familia, yo perduro en él, lo mantengo y procuro quedarme en él por encima de lo que sea. ¿Qué es lo que ha ocurrido a veces, y lo vamos a mencionar más adelante, con los muchachos que hoy en día consumen sustancias psicoactivas como marihuana?
tiene un concepto de que la marihuana es hierbita, de que la marihuana es naturaleza, que la marihuana no hace nada, que la marihuana no genera daño, y la aceptan y la normalizan dentro de su consumo como tal. Y muchas veces las familias también tienden a mirar, ay, doctor, pero es que es marihuana, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, el hecho que nosotros veamos que hoy en día los chicos van tranquilamente por la calle, que uno sale a un centro comercial, sale uno a dar una vuelta por Chapinero, a cualquier calle, y pasa a las parejas, los muchachos, echándose en sus porros, normalizados, entre comillas, no significa que la marihuana no sea una conducta, no sea una sustancia psicoactiva, nociva y letal para el organismo y para la vida en general de las personas. Entonces, me pareció importante traer el concepto porque creo que sí debemos nosotros centrarnos a mirar qué es lo que realmente nosotros tenemos concebido como una familia, ¿no? Muchas veces es que es mi familia, yo no la puedo abandonar, yo no la puedo dejar, yo no puedo renunciar a ella, yo tengo que permanecer con ella. Pero ¿qué tanto la familia te está aportando? ¿Qué tanto es una familia sana que te permite a ti el desarrollo, como lo decía Juancho ahora, de no eventos o experiencias adversas de vida, ¿no? Porque es una familia violenta, agresiva, un padre irresponsable, pero los chicos y las chicas permanecen en ellos muchas veces teniendo opciones de salir del núcleo familiar, pero no lo hacen ni perduran en ello. Por eso la pregunta, ¿la causa en la familia? Sí, lamentablemente sí. La adicción generalmente se desarrolla dentro de la familia. Con frecuencia refleja otras dificultades familiares y habitualmente es mantenida y exacerbada por la interacción familiar. Más adelante lo voy a tocar, porque como decía Juancho ahorita y hablaba un poco de la terapéutica, yo sí traigo una opción en relación con qué hacer frente a un problema tan serio como el que nosotros encontramos en nuestros niños y en nuestras niñas hoy en día. Y realmente es triste esa última afirmación de es mantenida y exacerbada por la interacción familiar. Porque en la familia se desarrolla un problema que se llama la codependencia. Es decir, los padres y la familia del consumidor se vuelve tan adicta como el mismo consumidor. Con una diferencia muy grande, que el que se la goza y la disfruta es el que la consume. Los padres están simplemente en una situación a palo seco, pero en la misma condición, porque son los que están sufriendo la desaparición del muchacho, la llegada de la violencia, el maltrato, si es alcohol, pues todas las implicaciones que tiene. Entonces creo que lamentablemente sí es un problema que está dentro del núcleo familiar. Y aquí tenemos entonces una serie de patrones familiares de adicción, empezando por este número uno, que es el contacto estrecho que hay entre los miembros de la familia y el consumidor. Hay unos vínculos muy, muy grandes, muy duros, que justifican mucho eso, que llevan a que muchas veces las mamás, discúlpenme la expresión, alcahuetien al consumidor, al alcohólico, al padre, ¿no? El mantenerse en ese consumo. De hecho, ahí uno encuentra hoy en día parejas de chicas que tienen un novio alcohólico que tiene problemas con el consumo de bebida, y entonces ella dice, sí, yo ya me di cuenta, doctor, que no me conviene, pero yo no lo voy a dejar ahora, voy a ayudarlo a que salga adelante de su problema, y tan pronto él salga adelante y deje de ser alcohólico y deje de tener problemas con el alcohol, ahí sí yo termino la relación con él. Entonces dice, nunca lo vas a dejar, porque realmente jugamos sin querer a ser Sor Teresa Calcuta. ¿No? Esa es una expresión que yo uso mucho porque nosotros, los hombres, jugamos a veces en pareja a ser Juan Pablo II con las mujeres. Y las mujeres juegan con nosotros a ser Sor Teresa Calcuta, los salvadores del mundo. No, ellos ya se murieron, no existen. Entonces aquí es una realidad que nos toca sentarnos a identificarla muy bien, porque si no la identificamos, como lo vamos a ver más adelante en los procesos terapéuticos, no podemos salir de la problemática y lo que hacemos es mantenernos en ella por años enteros, muchas veces por toda la vida. Entonces, para Stanton y otros colaboradores, ellos resumen las características que diferencian a las familias que abusan de las drogas de otras familias gravemente disfuncionales en
Una frecuencia más alta de dependencia a las sustancias químicas multigeneracionales, en particular el alcohol y el juego. Y entonces aquí hay un factor que es determinante de algunos comportamientos, de muchos, además de las conductas que nosotros tenemos, que se llama el modelamiento. Los seres humanos aprendemos imitando. Por eso una mamá y un papá que fuman, pues obviamente no pueden quejarse de que sus hijos sean fumadores, o si un papá y una mamá beben alcohol, pues con qué moral, ¿cierto? ¿Con qué derecho le van a exigir a sus hijos que no lleguen borrachos a la casa o que no consuman alcohol si ellos están siendo el modelo? Entonces creo que aquí comenzamos a tener un patrón importante en relación con familias que facilitan el origen de un consumo de sustancias en sus hijos. Expresiones más directas y primitivas del conflicto en las familias que crean adicción. Es decir, son mucho más primitivas, son mucho más agresivas, no le ponen mucho tamizaje, no suavizan el manejo de los conflictos y generan, obviamente, mecanismos de violencia y de agresión que son funestos en el vínculo y en la relación que establecen los hijos con ellos. Entonces, eso se vuelve un factor que predispone y que facilita el desarrollo de la adicción. Alianzas más manifiestas, por ejemplo, entre el adicto y uno de sus padres, que tiene un vínculo excesivamente estrecho con él. La mamá generalmente, uno encuentra en consulta, en la terapéutica, que los vínculos entre los padres y los hijos varían y cambian mucho. El vínculo entre la madre y el hijo varón es un vínculo muy estrecho, diferente al que establece el padre con el hijo varón. Y a diferencia, el padre establece con su hija mujer un vínculo muy especial, muy estrecho, que es diferente al que establece ella con su mamá. Y empiezan a encontrar esas diferencias vinculares, afectivas, que de una u otra forma determinan este tipo de cosas, de alianzas. De hecho, en las separaciones muchas veces se distribuyen los hijos y la mamá se queda con el niño y el papá se va con la niña, o la niña se va con el papá, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental que nos genera a nosotros un patrón que está ahí y que de una u otra manera nos toca tenerlo en cuenta y considerarlo. Conducta de los padres llamativamente no esquizofrénica. Y obviamente aquí cuando hablamos de no esquizofrénica hablamos de un desorden del comportamiento. Aquí no hay una conducta que sea de esa naturaleza, pero sí es una conducta que en las teorías, por ejemplo, del vínculo afectivo de Wolby, él habla de la teoría del doble vínculo. Un papá y una mamá que reafirman, pero al tiempo niegan. Y de hecho esa es una teoría que ha sido muy explicativa del origen y el desarrollo de las esquizofrenias. Aquí es un papá y una mamá desorganizados en las normas, en las reglas, un comportamiento que no es claro para el hijo y eso hace que obviamente él genere muchos niveles de angustia y de ansiedad que no le garantizan una buena adaptación a las exigencias del medio. Prácticas de crianza de los hijos simbióticas por parte de las madres de los adictos que perduran hasta que el adicto es adulto. Y entonces la madre mantiene sin darse cuenta, porque se vuelve codependiente, el consumo en el hijo. No es capaz, y las madres y los padres lamentablemente no son capaces de saberle poner límite al hijo en un proceso terapéutico cuando buscan ayuda. Los chicos abiertamente pueden decir en un proceso terapéutico, no quiero dejar la marihuana porque me gusta la marihuana. Y los papás no son capaces de comprometerse a un apoyo terapéutico ellos para poder saberle poner límite al chico y poderlo ayudar de la manera que se necesita dentro del proceso terapéutico. No lo hacen porque les da miedo, especialmente manejan un miedo muy grande a que su hijo termine en calle, ¿no? Y lloran los papás y las mamás, dicen, es que nos angustia, doctor, nos asusta verlo de pronto en un semáforo pidiendo plata o de manera callejera como un desechable, etcétera, etcétera, dicen los papás. Y ese es un temor que es un riesgo que en el consumo de sustancias frente al manejo con la familia muchas veces hay que correr, ¿no? Una predominancia de temas vinculados con la muerte y muertes prematuras e inesperadas en la familia del adulto. Fíjense que hay un tema bien interesante acá, porque yo le aclaro mucho a los chicos y a las familias en consulta cuando llegan con motivo de consulta, consumo sustancias, es que en el mundo de los adictos, recuerdo yo que esto lo aprendí yo de un paciente que era cocainómano,
Y él era un muchacho con mucho mundo en la droga. Y él me decía, Doc, en el mundo de las drogas, los adictos sabemos que existen cuatro Cs, que son las Cs de los adictos. Son los sitios donde puede terminar un adicto. La C número uno, la calle. Porque finalmente después de 10, 15, 20 años la familia se cansa. La familia termina cerrándole la puerta, ¿sí? Porque finalmente se dan cuenta que pues ellos van a terminar peor que su propio hijo. Entonces esa es la número uno. La número dos, la clínica. Generalmente terminan en la calle apuñaleados, terminan en sobredosis o terminan en el centro de rehabilitación, que finalmente pues, es propio de su proceso en ese sentido. La tercera, la cárcel, ¿no? Porque detrás de las drogas, detrás del consumo de sustancias psicoactivas no hay sino eso, no hay sino peligros, hay delincuencia, hay narcotráfico, hay de todo lo que ustedes quieran. Entonces, la cárcel es el tercer sitio. Y el último donde nunca salen, el cementerio, porque eso, a eso se llega, a muerte, ¿cierto? Entonces, hay una predominancia muy grande porque hay un temor muy grande de los papás a que a su hijo le pase algo, sea por una sobredosis, sea por los riesgos y los peligros que corre en la calle. Una pseudoindividuación del adicto en varios niveles, desde el nivel individual farmacológico hasta el de la subcultura de la droga. Es decir, se vende un concepto equivocado de que yo lo suelto, de que él es individual, de que él es independiente, y no es cierto, ¿no? La madre lo mantiene, el chico crece, se vuelve consumidor, la mamá, entre comillas, o los padres como que bajan la guardia y aceptan la situación y prefieren entonces tenerlo ahí en la casa, que pase la traba ahí, que esté en la calle, que ellos no sepan dónde anda. Y entonces eso hace que el muchacho piensa que es independiente, pero no es tan cierto, ¿no? Es más dependiente de lo que uno cree. Aparecen con más frecuencia problemas de aculturación y disparidad cultural padres e hijos dentro de la familia de los adultos. Entonces, fíjense que tenemos una serie de condiciones acá socioculturales que son muy interesantes, muy importantes, porque hoy en día nosotros tenemos un mundo grande en relación con ese último punto de diferencia cultural con los chicos de hoy en día, ¿cierto? Y entre ellos ya existe una brecha generacional que nosotros tenemos que entender muy bien, que no comprendemos. Hoy el chico de 17, 18 años no es el mismo niño que es hoy en día el niño que tenemos, porque ya también eso es otra cultura, es otro mundo diferente. Y pienso que en eso a nosotros los adultos, a los padres, ha costado mucho trabajo acomodarse a esa condición, a ese momento sociocultural que viven los hijos, que viven los sobrinos, que viven los nietos, y han hecho una especie de generalización de las mismas normas y las mismas reglas socioculturales de sus hijos. Y eso ya marca una diferencia en relación con la percepción que se tenga del problema del consumo de sustancias. Se termina normalizando muchas veces, ¿no? Muy bien. Factores de riesgo, que eso me parece importante tenerlo en cuenta. Yo creo que Juan hizo mención a una serie de experiencias que se vuelven un factor de riesgo, que se vuelven un factor que predispone al sujeto, pero que más adelante cualquier evento se vuelve un precipitante para esta problemática, empezando por la misma familia. Los estilos de comunicación que los padres establecen con sus hijos se vuelven un patrón que predispone a que más adelante el chico sea frágil ante las exigencias del ambiente. Un niño sobreprotegido es un niño que no establece vínculos sanos, es un niño que lamentablemente se vuelve inseguro, que no sabe resolver problemas, que no sabe tomar decisiones, que su autoestima depende más del concepto ajeno que de él mismo, y eso ya lo vuelve frágil, lo fragiliza ante las exigencias normales del medio ambiente. Entonces, quise traer esto porque realmente es importante que se sepa y se conozca cuáles son los factores de riesgo frente a este tipo de problemática. La historia familiar de consumo o conductas favorables a su uso por parte de los padres. El uso del cigarrillo, la normalización que se le hace al consumo del alcohol, por ejemplo, a otras sustancias, ¿no? Hoy en día los chicos inventan una cantidad. El uso que se está haciendo ahorita, la normalización que está haciendo ahorita, por ejemplo, del uso de la tecnología, de las pantallas, de las redes sociales. Eso es algo que también se vuelve un factor altísimo de riesgo.
conflictos familiares y escasez de vínculos afectivos. Hay mucha rivalidad entre los padres. Nosotros tenemos la tendencia, lamentablemente, los colombianos, a repetir formas, estilos de comunicación que tuvimos con nuestros padres o nuestros padres con nosotros, con nuestros hijos. Hay madres y padres que dicen, es que yo fui criada sin afecto. Yo no tuve una mamá que abrazara, yo no tuve una mamá que me diera besos, pues yo tampoco lo hago con mis hijos. Y entonces ahí ya comenzamos a mantener una tara, la llamo yo, generacional, que se transmite de hijos a hijos, a padres a hijos, a padres, y se perpetúa ese problema. Pautas educativas, casa y colegio. Un colegio demasiado flexible a veces a las normas y a las reglas. Unos papás y unas mamás que no tienen un patrón de crianza sano, adecuado con sus hijos. Eso hace también que sea un factor de alto riesgo para que se genere esta problemática. El fracaso escolar. No le enseñamos a nuestros hijos a afrontar la pérdida escolar. Los chicos pierden un año y se les vuelve la tortura por el resto de la vida en sus hogares. Se casa, tiene hijos, y el día que el niño pequeño va para el jardín, lo primero que hacen los papás es decirle al nieto, papito, no vaya a ser como su papá que se tiró tercero de primaria, y todavía se lo están sacando en cara, y eso obviamente golpea para el resto de la vida. Nos cuesta trabajo aceptar que un hijo pueda perder un año, y usamos expresiones como, es que él no puede perder, doctor, una materia, es que él no puede irle mal, a él no le puede ir mal este año, ¿por qué no? Entonces, a veces, ese tipo de cosas generan una predisposición altísima y se vuelve un factor de riesgo importante. Búsqueda de sensaciones. Niños que son de riesgo, ¿cierto? Esos niños que como que no le tienen miedo a las cosas, que asumen riesgo y corren riesgos sin mucho temor, se ha encontrado y se ha detectado que son niños de altísimo riesgo para terminar en consumo de sustancias psicoactivas y en conducta adictiva. Baja autoestima y falta de seguridad. Entonces, claro, yo, como dicen muchos muchachos, doctor, es que yo me echo el porro y usted no sabe cómo me va de bien en la clase. Yo entro a la clase despierto, mi cerebro está como activo y entonces a mí me entra esa materia. Entonces, yo, bueno, ojalá pudiéramos nosotros generar textos basados en olor a marihuana para que los niños puedan asumir mejor su aprendizaje, pero pues son cosas que se justifican mucho a veces a través de este tipo de problemáticas. Y por último, el inicio temprano del uso de las drogas. Hay una expresión que nosotros usamos mucho en psicología, ahí en la clínica con nuestros pacientes, cuando encontramos chicos de 13 y 14 años consumidores que llevan 2 años, año y medio en consumo de sustancias. Y es que por edad, hoy tú tienes un altísimo riesgo a tus 25 años de terminar jalando una carretilla en la calle. Porque eso se vuelve un factor de riesgo importante para este tipo de problemáticas. Ellos no lo discriminan, los chicos no se dan cuenta cuáles son los riesgos que están asumiendo. En algunos casos hay características de personalidad, porque si bien es cierto la familia contribuye a ello, también hay rasgos de personalidad, hay predisposiciones individuales y personales o estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones. Y ahí viene el problema biológico, ahí viene la parte personal individual del sujeto. Hay sujetos que son más propensos biológicamente, más sensibles biológicamente al efecto de la sustancia y eso los hace más vulnerables, eso los hace de mayor riesgo para terminar en conducta adictiva. La impulsividad, un chico impulsivo que puede terminar básicamente frente a un, venga, probemos, hágale. No pensó, no reflexionó y terminó en una conducta adictiva. La disforia, que es el estado anormal del ánimo y que se caracteriza por oscilaciones frecuentes del humor. Este fin de semana una chica me decía, doctor, me han dado unas ganas muy grandes de consumir marihuana. Es que yo creo que yo consumo y yo me siento como desconectada. Y dije, exacto, ese es el problema. Es que estás utilizando un mecanismo artificial para buscar tranquilidad y paz a un problema que tienes que enfrentar. Entonces no es recomendable que lo manejes ni lo hagas de esa manera. Pero miren que es una chica de alto riesgo frente a eso, porque ya tiene unos estados de ánimo supremamente fluctuantes. Y eso, cuando el estado de ánimo está bajo, pues ella tal vez lo utilizó en algún momento que le subió el ánimo, le cambió el humor, y entonces obviamente ahora tiene dificultades en ese manejo. La intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto físicos, dolores, insomnio, fatiga, como psíquicos, disgustos, preocupaciones o responsabilidades.
Entonces utilizan las sustancias a veces para eso, para alejarse, para distanciarse, ¿no? La búsqueda exagerada de emociones fuertes, venga a ver qué se siente. Ustedes miran que muchos de los chicos que terminaron, la mayoría que terminan en calle, tienen el mismo inicio en el consumo de sustancias psicoactivas que cualquiera que de pronto pensó que era por probar y se quedó probando y terminó en calle. Todos empezaron, quise probar qué se sentía y terminaron en la calle, siendo habitantes de calle. Un problema de personalidad, timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la imagen corporal, lo que yo decía ahorita, y ahí los patrones de crianza comienzan a jugar un papel determinante. Niños demasiado sensibles, muy tímidos, muy inseguros, muy ansiosos, que pueden ser presa fácil de cualquiera que lo convenza y termina realmente en el mundo de las sustancias. Un estilo de afrontamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas, permitiendo que haya riesgo mayor en caer en la adicción. No hay habilidades de afrontamiento. La sobreprotección se vuelve un factor de alto riesgo porque los padres que sobreprotegen a sus hijos no le permiten al niño desarrollo de habilidades de afrontamiento de vida. No le permiten fracasar, no le permiten aceptarse en sus estados de ánimos bajos, en su tristeza, no les dan elementos de manejo del rechazo. Y todo eso genera un factor, obviamente, de riesgo para eso, pero también para otras problemáticas, como lo mostró Juan ahorita, porque son niños que no saben manejar eventos adversos de vida. En síntesis, que me pareció importante traer esto, porque creo que es fundamental que lo manejemos y lo conozcamos. Un sujeto con una personalidad vulnerable, con una cohesión familiar débil, van dos elementos ahí, y con unas relaciones sociales pobres, son tres factores fundamentales, está el individual, el familiar y el social, corre un gran riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas. Nosotros volvemos a nuestros niños inmediatistas, ¿cierto? Si el niño quiere ya, es ya, para que no haga pataleta, corra, dele, la señora le embute el tetero rapidito para que el niño no llore porque sufre, o le mete el seno rapidito para que el bebé pues no sufra porque no puedo dejarlo sufrir. Entonces los volvemos inmediatistas, ¿cierto? Si tiene el objeto de la adicción a mano, si es fácil conseguir. Hoy en día las adicciones a las tecnologías son fáciles porque es que ellos andan con el objeto adictivo en el bolsillo. Y lo tienen en el comedor, y lo llevan al restaurante, y lo tienen en la cama, duermen con él, lo abrazan, lo ponen en el oído, lo aman, lo adoran más que el papá o la mamá. Se sienten presionados por el grupo y están sometidos a circunstancias de estrés, fracaso escolar, frustraciones afectivas o competitividad, o de vacío existencial, aislamiento social o falta de objetivos, no hay proyecto de vida. Fíjense que tenemos una cantidad de factores ahí que están, indiscutiblemente es ese. De este modo, más que de perfil de adicto a las nuevas tecnologías, hay que hablar de personas propensas a sufrir adicciones. Y yo creo que aquí es importante decir que hasta nosotros mismos somos propensos a sufrir adicciones. Lo que pasa es que si sabemos manejar, controlarlas, poner límites, tener elementos de personalidad fuertes, tener un buen núcleo familiar fortalecido y buenas relaciones sociales, creo que tenemos unos factores protectores muy importantes, tanto para este tipo de problemática como para lo que decía Juan ahorita en relación con las adversidades de vida. Porque es que las adversidades de vida están ahí en la vida, son inherentes a ellas. Nosotros no podemos pretender una vida sin fracaso, no podemos tener una vida sin rechazo, no podemos tener una vida sin frustraciones. Ahí es que tener elementos y darle a nuestros hijos elementos frente a ese tipo de eventos adversos de vida que siempre los vamos a encontrar. ¿Cómo los van a manejar? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les facilitamos la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el manejo del rechazo, etcétera, etcétera? Por eso, yo traigo el qué hacer. ¿Qué hacer indiscutiblemente en el consumo de sustancias psicoactivas? El trabajo con familia es fundamental. Si no hacemos un trabajo con familia, no hay nada que hacer. ¿Sí? Y muchas veces es más importante trabajar inicialmente con la familia, si el adicto no quiera. Porque si logramos consolidar y fortalecer esa familia, vamos a tener mejores posibilidades de que ese adicto pueda ser convencido y pueda ser atraído hacia la terapia como tal. ¿Cuándo se usa? Cuando cualquier hombre, mujer o niño tiene un problema respecto del abuso del alcohol o de las drogas, ya sea que él o ella es quien abusa de las sustancias
o que se trate de alguien que no abusa, pero que está siendo afectado por ello. Y aquí los niños juegan un papel importante en el modelo y lo que acabamos de ver. El problema más grande tiene que ver con la negación por parte del que abusa de que el uso de la sustancia constituye un problema. Tal vez sea la punta del iceberg y lo más importante de trabajar con los adictos, romper la negación. Porque para el adicto no pasa nada. ¿Sí? Para el adicto no es cierto que yo sea marihuanero, no es cierto que yo sea alcohólico, no es cierto que yo sea un consumidor, no es cierto que yo tenga una adicción. Yo lo manejo, yo lo controlo. No es tan cierto. La ausencia de servicios orientados a la familia en el tratamiento del abuso de sustancias puede tener consecuencias complejas, como es el hecho que sin el tratamiento simultáneo con los miembros de la familia que no abusan, las familias han intentado sabotear los esfuerzos por tratarse cuando estos comienzan a tener éxito. Es curioso, ¿no? Pero pasa que cuando la familia empieza a ver que su adicto, sea el papá, sea el hijo, empieza a tener una mejoría, no sé si es que tienen temores de llenarse de esperanzas y luego volver a recaer, pero hacen cosas que sabotean el proceso del muchacho, ¿no? Y lo llevan a que otra vez vuelva y se hunda. La familia es crucial para determinar si alguien permanece adicto o no. Y el contexto social del abusador debe modificarse para que el tratamiento sea efectivo. Por eso el trabajo con familia es fundamental. Hay que cambiar las actitudes de los padres, porque los padres pierden credibilidad. Los padres pierden, discúlpenme, la fe en su hijo. No le creen al adicto. Son tantas las recaídas, tantas las veces que ha prometido, tanto la plata que ellos han invertido, que realmente ya no le creen. Entonces siempre está el recelo, la duda. Llegó el muchacho de la calle, ¿y por qué viene con los ojos colorados? ¿Y por qué huele como raro? ¿Por qué? Entonces empiezan a hacer afirmaciones e insinuaciones que finalmente empujan al muchacho a la recaída. Entonces ellos sabotean a veces las metas. ¿Qué implica la terapia de familia? Que me parece importante. Por eso estos procesos a veces son tan largos y son tan tediosos para la familia que terminan desertando y finalmente terminan perdiendo la esperanza en su hijo o en su miembro adicto. La primera etapa es la definición del problema, contrato y establecimiento de los objetivos. Yo creo que es fundamental y por eso el terapeuta debe trabajar con los miembros de la familia, los que estén más dispuestos a hacerlo, y convocar a otros miembros según sea necesario, ¿cierto? Si no se convoca a otras personas, pues obviamente, si no se involucran, si no se integran demás miembros de la familia al proceso, es muy difícil el resultado esperado. Se evalúa el grado de abuso de la sustancia mediante cuestionarios y entrevistas sobre la historia del abuso, el grado de la adicción fisiológica, las consecuencias orgánicas, el tratamiento previo, la percepción de la familia del abuso y sus consecuencias, la codependencia y las conductas para sobrellevar el problema. Todo eso hay que mostrárselo a la familia y al muchacho, al adicto, al miembro de la familia implicado. Muchas veces no lo creen. O ellos se pueden sentir tocados, pero de ahí a que el proceso lo acepten y se involucren con compromiso, es difícil porque de lo más complicado con ellos de manejar es la negación que se hace. Y se hacen alianzas con los miembros mayores y sobrios de la familia. Se hace el compromiso y se hace la alianza. En la etapa 2, que se llama estableciendo el contexto para una vida libre de sustancias químicas y construyendo una línea temporal, se establece el contexto para la sobriedad. Se busca lograr cambios sustanciales en el consumo de la sustancia en lugar de la abstinencia total. Lo que uno encuentra es que una meta terapéutica en un consumidor radical de suspender de una abstinencia total no es posible. Uno termina finalmente haciendo un acuerdo en este sentido, ¿cierto? Cambios sustanciales en el consumo de la sustancia. Que por lo menos sea funcional, que por lo menos lo regule, que por lo menos baje la frecuencia, que logre niveles o días de abstinencia, que no se desaparezca. Es decir, las metas tienen que ser no en la abstinencia total, porque muchas veces hay compromisos terapéuticos que se manejan de esa manera y eso ya es un proceso terapéutico fracasado, porque es muy difícil para ellos el tema. La etapa 3, deteniendo el abuso de sustancias y clarificando la teología intergeneracional, el terapeuta procede de tres maneras en esta fase. Primero, disponer la desintoxicación segura, entonces sugiere que se haga un proceso de desintoxicación institucional. Segundo, puede acordar dejar que la familia intente la desintoxicación en forma ambulatoria, siempre y cuando hayan condiciones y compromisos bien establecidos.
O tercero, con refuerzo médico adecuado, se puede hacer la desintoxicación en casa. Entonces, mire que son tres momentos. Yo votaría tal vez por una mezcla de algunos de ellos, porque a veces los chicos van muy tempranamente en su consumo a una comunidad terapéutica y eso les rompe a uno, a ellos mucho el esquema, porque allí van a encontrar incluso en muchas instituciones crónicos en consumo que ya no salen, que han hecho de todo. Y un chico que hasta ahora está consumiendo marihuana, que escasamente se ha volado la casa y encuentra una experiencia ya del que ha robado, del que ha hecho miles de cosas, pues él entra a considerar que no tiene casi, Mauricio, él no tiene un problema tan serio como ese. La etapa 4, manejo de la crisis y estabilización de la familia. Entonces se debe centrar en mantener a la familia lo más calmadamente posible, minimizar el estrés y disminuir el conflicto. Entonces se dan estrategias de afrontamiento de este tipo de situaciones en la familia. La 5, reorganización y recuperación familiar. Entonces se ayuda a la familia que se aleje de la interacción centrada en los problemas del abuso y que apunten a relaciones fundamentalmente mejores. Entonces se busca garantizar que ellos mejoren, que cambien las actitudes entre ellos mismos y obviamente con la persona abusadora. Y finalmente la etapa 6, que es finalizar la terapia. El tratamiento termina cuando los clientes y el terapeuta acuerdan dejar de encontrarse de manera regular. Es decir, cuando consideran que los graves problemas estructurales han sido cambiados por nuevas reglas, roles y patrones interaccionales familiares más sanos, que sean más adecuados. Creo que son 6 etapas que pueden durar dependiendo de la problemática, del compromiso de la familia, del tipo de consumo y del grado en el que ha estado el consumo, que nos va a garantizar que realmente se maneja de esta manera. Yo creo que, pues ese es como en términos general, el problema, la razón de ser del problema y finalmente una pequeña solución que obviamente es mucho más profunda de lo que puedo yo presentarles acá, pero quise traerles como las alternativas para que se den cuenta que realmente sí hay mucho que hacer y que nosotros en salud tenemos que trabajar mucho, en salud mental mucho más frente a este tipo de problemática. Bueno, no tengo más que decirles, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, no sé, doctora Vaquero, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor Rengifo, realmente muy interesante el abordaje de esta temática. A veces los pediatras o los papás vemos alejados de nosotros estos problemas, ¿cierto? Y realmente lo que queremos comentar, lo que queremos sembrar en este webinar es que nosotros tenemos mucho que hacer como pediatras, como padres, como cuidadores, como docentes frente a este tema. Aquí ya tenemos unas preguntas. Doctor Albarracín, usted hoy en día vemos con mayor frecuencia, de una forma los papás también, el aumento de adolescentes en eventos de tipo delincuencial, ¿cierto? ¿Qué asociación existe o existe alguna asociación entre el consumo de sustancias, las experiencias adversas y el adolescente que infringe la ley? Bueno, sí. Bueno, hay que aclarar algo importantísimo, es que primero, no todo consumidor es delincuente, no todo delincuente es consumidor, pero sí hay una asociación, sí vemos que pueden estar relacionados el uno con el otro. Desde la perspectiva del desarrollo infantil, cuando uno analiza el trasfondo de qué es lo que está sucediendo con el adolescente que infringe la ley, que en términos legales se llama el adolescente ofensor, no hablamos de delincuentes, sino de ofensores, este adolescente suele tener de base una insatisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo de la autonomía y el desarrollo social, y es por eso que termina en eventos delincuentes. Por eso esta asociación que el doctor Rengifo y que yo mencionamos, en términos de lo que sucede a nivel familiar, de lo que sucede en pautas de crianza, de lo que sucede en los entornos sociales de violencia, y se generan unas ciertas carencias en términos del desarrollo que hacen que el adolescente se vea motivado, sea por múltiples razones, porque pues cuando uno hace la estructuración del adolescente ofensor o delincuente, pues tiene que haber un método, hay un medio, hay un objetivo para que, por el cual
el docente inflige o comete el delito. Suele haber un balance entre el riesgo-beneficio, el gusto por el sentirse en situaciones de riesgo, estar mediado como factor las drogas para que verse motivado para perder el miedo a hacerlo. Entonces son muchas situaciones y de hecho cuando uno mira desde la perspectiva de protección de infancia y desde la perspectiva del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, uno de los objetivos que tiene el equipo psicosocial de los defensorías de familia que atienden estos casos es evaluar precisamente estas carencias en educación, en crianza, esos problemas familiares y determinar un proceso de seguimiento y de educación de la mano con el proceso judicial para que este adolescente vuelva a resocializarse y vuelva a reintegrarse de una forma lo más sana posible, que haya un proceso de aprendizaje en torno al evento delictivo que sucedió. Entonces, si hay una asociación, como le digo, no todo adolescente es no todo consumidor es delincuente y todo delincuente es consumidor, pero sí tenemos factores de riesgo que son comunes a nivel familiar, a nivel social, que pueden terminar en conductas de riesgo como la delincuencia. Muchas gracias, doctor Albarracín. Una pregunta para el doctor Rengifo. ¿Cómo estas ideas de cuerpo construidas en la dilución de lo público y lo privado afectan el autocontrol? Los chicos están expuestos todo el tiempo y por ende la perspectiva de cumplimiento de metas terapéuticas planteadas. O sea, ¿cómo estas perspectivas nos están afectando a nuestros adolescentes? Señora, yo creo que nosotros manejamos una serie de conceptos dentro de la familia que tiene que ver como todo es silencioso, todo es callado. O sea, hay un secreto en familia siempre, ¿no? No le vaya a contar a su abuelo, que nadie se entere. Yo sé que hay condiciones familiares que indiscutiblemente hay que mantenerlas en secreto. Pero un problema como el de consumo de sustancias psicoactivas no es un problema que deba ser secreto para la familia, porque eso hace que también, de una u otra manera, se alcahuetee y sea permisivo con el consumidor. Y no le garantice a él, como también un poco, yo siento que a veces el escarnio público, el costo social, para nosotros es muy importante porque de una u otra manera hay formas de aceptación social que son importantes y que nos garantizan a nosotros el desarrollo de patrones sociales, culturales que nos protegen y nos blindan. Y aquí el autocontrol es necesario contemplarlo y considerarlo como un elemento fundamental para que el niño aprenda a regularse y a regular las emociones. También aprenda a decir no, a ser asertivo, porque cuando se pierde esa capacidad del niño de poner límite, de no utilizar autocontrol, de no permitirle al niño que sufra también en algunas cosas, de que pase necesidades para que después él se dé cuenta de que puede tenerle más valor a los elementos, se vuelve un factor que lo hace sensible y lo predispone a que él no sea capaz de sentir que puede regular y controlar una problemática X o Y. Gracias, doctor Rengifo. Doctor Albarracín, ¿cuáles signos de alarma deberían ver los papás, educadores, o nosotros como pediatras para detectar un posible caso de consumo? En general, a veces a urgencias las mamás llegan, es por lo que decía el doctor Rengifo, le vi los ojos rojos, la profesora me mandó, es que en ese colegio ya le están diciendo al muchacho que consume, doctor, hágamele una prueba para que yo lleve al colegio y de esa manera se quite esa idea de la cabeza a los profesores. ¿Cómo afrontamos esto? Bueno, en cuanto a banderas rojas, como lo mencionaba previamente, lo primero que se afecta después de la alteración, de la aparición de una experiencia adversa a la infancia, es el desarrollo de la sociabilidad de los niños, niñas y adolescentes, que es el paso antes del consumo. Entonces, lo más frecuente que vamos a poder ver en la práctica clínica o lo que en los ámbitos escolares eso se pueda poder evaluar es primero los cambios comportamentales súbitos repentinos de los niños, niñas, adolescentes. El niño que, digamos, era muy sociable y ahora está aislado, el niño que le iba muy bien académicamente y ahora le va mal, el niño que comienza a volverse agresivo con sus compañeros, el niño que, por ejemplo, los más pequeños que hacen retroceso en el neurodesarrollo, que dejan de controlar esfínteres. Todos esos son signos de alarma que hay que prender alarmas para
consultar y verificar qué es lo que está sucediendo y evaluar si existe o no existe algún tipo de experiencia adversa a la infancia. Ahora bien, cuando hablamos ya del consumo, pues vamos a usar lo más frecuente es que ya aparece en la adolescencia, sin embargo, como mencionábamos previamente, lo estamos comenzando a ver cada vez más y más y más jóvenes. Lo que yo en mi experiencia he visto, lo más joven ha sido 9 años, un niño de 9 años que ya consumía cocaína, marihuana, boxer y alcohol. Y este niño pues tenía un montón de maltrato infantil de por medio de años y años de atrás. Pero lo más frecuente es que aparezca en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia vamos a ver otros problemas como el reto, que aunque es normal que los adolescentes reten la norma, ojo con el oposicional permanente, con ese adolescente que comienza a tener problemas en todos sus entornos sociales, no hace caso en el colegio, no hace caso en la casa, la evasión de casa. Todos esos son signos de alarma que debemos tener en cuenta para decir, ojo, porque este adolescente está en un mayor riesgo de que pueda caer en consumo de sustancias. Muchas gracias, doctor Albarracín. Doctor Rengifo, aquí hay una pregunta muy interesante y yo tengo que hacerle una entrada a esa pregunta. Y es que a veces estamos viendo como la normalización del consumo. Entonces resulta que pasa algo tan grave como un joven de 20 años, dos jóvenes de 20 años fallecen en una fiesta electrónica. Lo vimos en las noticias. Finalmente los servicios de urgencias de las instituciones, que es donde la mayoría de nosotros está o podemos estar, pues nos sentimos afectados de estas condiciones. Pero cuando pasa la noticia y la misma familia, los periodistas, uno lee y entonces lo que dicen es, los familiares aún dicen, nosotros consumimos cocaína, metimos tuxi, nos echamos un porro, fuimos preparados, allí seguimos consumiendo, pero el problema es que no había suficiente agua y ventilación en el sitio. Esto es como una normalización frente a las conductas, ¿cierto? Entonces, aquí hay una pregunta que dice, quisiera saber qué piensa respecto al consumo de sustancias de manera responsable y si realmente es posible utilizarlas como un método de relajación sin llegar al exceso, siendo regular. Está difícil, ¿cierto? No, pues está difícil, doctora, pero hay herramientas de respuesta que son muy importantes. Voy a decir la primera. Hoy en día se lo volvió todo responsable. Entonces, afectividad responsable, o sea, no me involucro con alguien si le voy a hacer daño, si me puede lastimar, entonces es responsable. Sexualidad responsable, pero sigue habiendo embarazos precoces, pensé que era sexualidad responsable, sigue habiendo suicidio y sigue habiendo depresión por problemas afectivos, por desamores. Y yo creo que el consumo responsable, pues uno tiene que mirar realmente qué es el consumo responsable. Si bien es cierto hoy en día, y esto sí es algo que es muy novedoso, existen estrategias terapéuticas en donde se le enseña a la persona a hacer un uso adecuado y responsable de la sustancia para poder superar traumas, porque se está utilizando, hoy en día estos procesos están en desarrollo, y sí hay terapeutas que usan, así como usan los hongos, usan sustancias alucinógenas en dosis muy medidas, pero la persona ha sido preparada para eso, que le permite como activar el sistema nervioso a la persona, como dice, desinhibirse y sacar a flote una serie de traumas y eventos traumáticos que él no ha podido superar, puede hablarse ahí de un consumo responsable, pero que uno diga abiertamente en una fiesta, vamos a consumir responsablemente, vamos a meter responsablemente, pues es bastante complicado. De hecho, hay algunas instituciones que en fiestas, en los famosos conciertos, échele mente, por ejemplo, lo que hacen es eso, es verificar si el muchacho, la sustancia que lleva, si es una sustancia adecuada y sana, es legal, está bien medida, y hacen ese tipo de medidas. Pero pues de ahí a que hablemos de un consumo responsable es muy complejo en sustancias psicoactivas, doctora. Ay, quiero hacer una aclaración a eso y gracias por esa pregunta, porque precisamente un poco lo que el doctor Luis Alberto estaba mencionando frente a la normalización del consumo y cómo podríamos llegar a mediar y hablar de la responsabilidad en torno al consumo,
Como decía yo en la conferencia, hay varias formas de clasificar el consumo. Una de esas es frente a la legalidad e ilegalidad. En menores de edad es ilegal, punto. No hay responsabilidad en el consumo. No es que dejémosle meter un porrito porque ya tiene 17 años, entonces que sea responsable. No, eso no es negociable. En ese momento no es negociable. Si en algún momento, por ejemplo, se regula la dosis mínima en Colombia, va a ser para mayores de 18 años, jamás para menores de 18 años. Entonces, un poco de la mano con lo que el doctor Luis Alberto decía, claro, hay cosas y hay, digamos, estudios y hay algunas conductas frente a dosis muy controladas, pero ese niño no afecta, no aplica. Primero, el cerebro del niño y del adolescente todavía está en desarrollo, que es uno de los dilemas biológicos más grandes que tenemos en pediatría y es que, ¿y por qué cuando entre más temprano comienzan a consumir, el consumo suele ser más pesado y más drogas asociadas? Es porque las barreras de protección del cerebro son muy inmaduras y fácilmente con esa probadita de los amigos de ese momento de exploración pueden de una vez quedar adictos y generar una respuesta a nivel central muy severa y comenzar a explorar, a explorar, a explorar y seguir avanzando en el consumo. Por eso es que no hay forma responsable de hablar de consumo en menores de 18 años. No existe. ¿Por qué? Porque tenemos un desbalance biológico muy grande a favor en términos de protección, en contra en términos biológicos de los niños que fácilmente pueden quedar adictos solamente con un blon de marihuana, porque simplemente las barreras de protección al cerebro no están desarrolladas, que sí pasa, inclusive la toxicóloga de la clínica dice que hasta los 21 años más o menos está este riesgo aumentado biológico. Yo suelo decir, mejor experiencia hasta los 30, 40 años, cuando inclusive ya tengan herramientas psicológicas para poder hablar de un consumo responsable, porque es muy complejo llegar y poder decir, ah, no, yo puedo controlar esto yo lo voy a poder manejar porque no sabemos yo qué carga biológica tenga de base y que con solamente un plon de marihuana yo ya pueda quedar pegado de por vida o pueda que con un plon de marihuana yo ni siquiera sienta que era lo que el efecto que me tenía que generar la marihuana. Hay una base biológica que no es cuantificable y que podemos estar jugando con una, como una ruleta rusa, darle vueltas al tambor de la pistola y tirarnos un tiro a la sien al aire libre, a ver cuál es la que me toca a mí, si me toca la bala o me toca el cartucho vacío. Entonces, por eso, ojo con hablar de responsabilidad en menores de 18 años, porque pues no, simplemente no es una opción. Doctor Albarracín, muy claro, y era lo que decía el doctor Renquifo en su conferencia. En general, los adolescentes tienen unos momentos donde todos son retos, los retos para los adolescentes. Entonces, de pronto cada uno de nosotros, si hace memoria, alguna vez le dijeron, usted no fuma porque usted no sabe. Entonces, eso es un reto cuando se es adolescente. Pero, ¿qué tanto cree que le puede hacer un porro, como dice el doctor Rengifo, ¿cierto? O sea, te reta a una conducta que es de riesgo y no sabes cómo vas a evolucionar en esa conducta. Con respecto a lo que se dice y socializa mucho, es que al leer las entrevistas que hicieron a este par de jóvenes, decían, y consumieron sustancias legales e ilegales. Entonces, mi pregunta para los dos va en el siguiente sentido. Ahora consideramos normal consumir sustancias legales e ilegales. Y ya desde la prensa escrita, todos los medios de comunicación, esto lo podemos ver nosotros y hacernos un planteamiento como adultos, pero los jóvenes y los muchachos o los niños que también tienen opción de todo esto, ¿cómo lo están viendo? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo creen ustedes que los está impactando? Sí, pues si quieres comienzo, Rengi. Sí, Ale. Sí, volviendo. El problema de los medios de comunicación es un desconocimiento absurdo de la regla. Son pocos los comunicadores sociales que estudian derechos de los niños para que puedan tener unas noticias encaminadas a lo que realmente se debe tener en cuenta en términos de protección de infancia. En menores de 18 años no hay drogas legales, ninguna es legal. En mayores de 18 años el alcohol y el cigarrillo sí son legales, el resto son ilegales hasta el momento. Entonces, desde el titular, efectivamente, como dice la doctora Vaquero, estamos normalizando una situación que no es normal en niños y niñas. Eso por un lado. Y dos, sí, digamos, de la ley 1098, la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, es la ley que nos regula en todo el país en torno a protección de infancia y determina cuáles son los roles de los entes estatales, sociales y familiares
que se tienen en términos de protección de derechos de los niños, y hay una parte específica sobre medios de comunicación, y establece claramente que los medios de comunicación deben dar noticias, porque los niños tienen derecho a ser informados, deben dar noticias en lenguaje claro y donde no se vulneren ni se normalicen situaciones de riesgo para niños ni adolescentes. Entonces, este ejemplo que dice la doctora no es el único, pasa todo el tiempo, a toda hora. Uno se puede poner a mirar afiches y pancartas en vía pública, y uno encuentra un montón de cosas en contra del desarrollo normal de niños y adolescentes. Por ejemplo, escuelas de validación de bachillerato, donde dice el titular: estás cansado de tu colegio, retírate, inscríbete en nuestro validadero. Y cosas que eso está en contra de total del desarrollo normal de niños y adolescentes, ¿sí? O titulares, un titular de un periódico de la costa, donde el titular decía: niña de 12 años encontrada con su novio de 21 en el Parque Tayrona. Y cuando uno leía la noticia decía: la niña Pepita Mendieta, el nombre de pila, fue encontrada con su novio de 21 años teniendo relaciones sexuales en el Parque Tayrona. Cuando uno mira desde el término de protección, el titular debe haber sido: niña de 12 años fue víctima de abuso sexual. ¿Sí? Entonces, es como los medios de comunicación, como las noticias, tienen un desconocimiento en general en términos de protección de infancia, que se necesita educar también a los comunicadores sociales para que den la información clara, porque si desde un titular de una noticia se normaliza el consumo de menores de 18 años, pues ya vamos de para atrás, ya vamos con el pie izquierdo, porque eso le llega a todo el mundo a nivel social. No sé si Rengi quieras opinar algo adicional. No, solo me afianzo en algo que dije al comienzo, y es la parte conceptual. Y creo que tú mostraste en tu presentación, Juancho, mostraste el concepto de lo que es una sustancia. Y me parece que ya con esa definición de lo que es una sustancia, es suficiente como para uno decir dónde está el límite y dónde no está el límite. Entonces creo que si nosotros conceptualizamos, justificamos nuestras deficiencias conceptuales y simplemente normalizamos ciertas condiciones de vida o experiencias de vida, pues estamos mal con nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes y adolescentes. Muchas gracias. Doctor Albarracín, cuando hablábamos de esa relación que nutre, hay una pregunta y dice: ¿hay alguna escala que evalúe ese grado de calidez, de amor en las relaciones interpersonales de los familiares? Bueno, no sé si la pregunta la hizo un personal médico o no, pero... ¿sí? Pediatra. Ok, entonces, perfecto. Hay una escala que de hecho ya está incluida en las RIAS, en la Ruta Integral de Atención de Infancia en Colombia, que es del Apgar familiar. El Apgar familiar es una escala de evaluación de funcionalidad familiar, pero cuando ustedes miran lo que se le pregunta a los niños, pregunta precisamente cuál es esa vinculación con los adultos. Si ustedes leen, me siento respaldado cuando tengo un problema escolar. ¿Sí? Mi familia me apoya cuando tengo una dificultad. Entonces, ahí esa escala, por ejemplo, nos puede ayudar. Hay otras escalas que no son de uso rutinario, que evalúan, por ejemplo, o tratan de catalogar para niños más pequeños, catalogar el tipo de apego. El apego, para los que no son pediatras, son las vinculaciones primarias afectivas y cómo es ese vínculo afectivo que yo tengo con mis papás. Entonces, hay varios tipos de apego. El apego seguro, cuando yo tengo la seguridad de que mis papás, aunque me aman y me quieren, pueden ir a trabajar, por ejemplo, y pueden regresar y tengo la seguridad que van a regresar y que me van a proteger, o la seguridad de que si yo lloro porque tengo alguna necesidad van a acudir a mi llamado. Eso es un apego seguro. Pero hay otros tipos de apegos que en el grupo grande es el apego inseguro, que hay evitativo y bueno, y ambivalente, y otros tipos de apegos donde son esos niños donde, por ejemplo, un ejemplo diario de la consulta pediátrica: la mamá lo deja en la camilla y automáticamente comienza a llorar desesperadamente, y si no están los brazos de los papás, entonces no logran tener vida, o van a una fiesta infantil, la mamá deja al niño en la mitad del salón donde están todos los niños jugando, se retira a un lado donde están las otras mamás sentadas, y el niño se ataca a llorar y se queda sentado inmóvil porque no es capaz de socializar. Estos son ejemplos de apegos inseguros. Y pues sí existen formas de evaluar, de tratar de evaluar y catalogar cómo es el apego de los niños, y esto puede ser una medida indirecta de saber cuál es la calidad relacional que están viviendo esos niños. Sin embargo, algo importantísimo en términos de afecto, y es que no hay una regla clara. No podemos decir es que a todos los niños del mundo les deben dar 5 abrazos al día para que estén bien afectivamente. ¿Por qué no? No existe. Cuando hablamos de necesidades afectivas,
o hablamos en general de necesidades de infancia, las necesidades de infancia primero no son universales, las únicas dos universales son la salud física y el desarrollo de la autoestima. De la independencia. Y eso sí, unos factores secundarios donde está la regla, donde está el afecto primario, donde está la educación, donde está la protección física, la salud, etcétera, etcétera. Y estos satisfactores no pueden ser universales porque las necesidades del niño colombiano son diferentes a las necesidades del niño europeo, del niño asiático, del niño estadounidense, del niño africano. Las necesidades en alimentación, por ejemplo, del niño colombiano jamás van a ser iguales a las del niño africano. Distan completamente. Y asimismo pasa con el afecto. Las necesidades afectivas que tenemos nosotros son diferentes, de nuestros niños son diferentes a, por ejemplo, las pautas de crianza y el afecto que tienen los niños orientales. Distan por completo, entonces no hay forma de encasillar a todos en una forma ideal de querer a los niños. Lo que tenemos es que acercarnos a las familias, escuchar a los papás, escuchar a los niños. Leemos el lenguaje verbal y no verbal de los niños y saber qué es lo que está sucediendo en esta familia y poder intervenirla. Los pediatras y los psicólogos todavía tenemos superpoderes en términos familiares, todavía nos creen, todavía podemos incidir, y antes de que muchos youtubers y influencers, redes sociales, quieran modificar pautas de crianza, somos nosotros, los profesionales, los que debemos acompañar esos procesos de crianza y educación en casa para que tengan las mejores pautas que desde la ciencia, desde la experiencia, desde el amor, tenemos nosotros para poder que esos niños y niñas crezcan de forma mucho más saludable. Muchas gracias, doctor Albarracín. Para finalizar, la última pregunta para el doctor Rengifo. Nosotros tenemos adolescentes, algunos adolescentes ya bastante grandecitos, quiero decir, son los de 18, 20 años, pero actúan como adolescentes de 14, porque en este momento de pronto las familias, y aquí estamos orientando a los pediatras para ese trato con las familias, dándoles herramientas, es que mi hijo no puede sufrir, mi hijo no puede tener fracasos. Claramente, si en el colegio le va mal, no es porque él no estudie ni ponga de su parte, sino porque el profesor es malo. Y básicamente toda la responsabilidad cae sobre otro. Eso lo estamos viendo a todos los niveles y preocupa a una sociedad que tenga tanto temor al fracaso, pero que no le demos herramientas. Una orientación, doctor. Sí, yo creo que lo importante acá es que nosotros, así como le abrimos espacios a los niños para que ellos puedan tomar decisiones y les enseñemos a tomar decisiones, no en la adolescencia, es en la infancia, porque a veces nosotros lamentablemente le gobernamos la vida a los hijos y les tomamos decisiones que pueden ser perfectamente tomadas por ellos, entonces nunca van a aprender a tomar decisiones por sí mismos. Y yo creo que si ellos aprenden a tomar decisiones por sí mismos desde muy pequeños, decisiones en cuanto a que sepan elegir su ropa, decisiones que tengan la posibilidad de elegir si me pongo o no una pijama de color X o color Y. Yo creo que esa sobreprotección hay que cambiarla porque tal vez sea el problema más grave que tenemos los padres en la crianza de los hijos y sí es necesario que nosotros hagamos un cambio en eso. Busque la independencia, autonomía, como lo dijo Juan ahorita, y yo creo que ellos asuman responsabilidades y compromisos con la vida y con ellos mismos. Muchas gracias, doctor Rengifo, doctor Albarracín. Grandes oportunidades para que nosotros como pediatras, desde la primera infancia, podamos apoyar a los padres y principalmente a los niños para evitar esta cadena de sucesos que vemos que no empieza a los 14, 15, 16 años, empieza desde la cuna. Muchas gracias, doctores. Vamos a continuar dentro de 8 días con un tema muy interesante y es el tema de los vapeadores. Todos cordialmente invitados. Se normalizó que los adolescentes vapeen. Nos van a hablar expertos sobre el tema del vapeo y sus consecuencias. Todos cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor Rengifo. Muchas gracias, doctor Albarracín. Y muchas gracias a nuestros asistentes. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Adiós. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Bueno.